¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto, ¿eh? Aquí estamos en vivo hasta las 10, como hacemos todos los jueves, con invitados, con un par de informes, con su participación, si usted quiere también, con un editorial y con algunas noticias y algunos informes. Lo primero que hay que decir, noticia de esta noche, de esta tarde, ha muerto Nelson Mandela, ¿no? Esto está repercutiendo obviamente en todo el mundo. Hay definiciones respecto de la importancia que tuvo este hombre para poner fin al apartheid en Sudáfrica, incluso a partir del deporte, ¿no? Deben recordar todos ustedes, no hace muchos años, aquella famosa película que pintó justamente aquel momento, que sirvió a través del deporte, a través del rugby, para... ¿Se puede cerrar la puerta, por favor? Para poner este punto final al apartheid, a la diferencia que no sé si... seguirá existiendo, pero no al menos seguramente en los términos que existía antes de la llegada de Mandela a la máxima, como máxima autoridad de Sudáfrica. En el orden local, en este momento todavía se prolongó en demasía porque hubo un cuarto intermedio bastante largo, digamos. Se está decidiendo, se está votando respecto de la licencia que en su momento pidió el intendente Breitenstein, ¿no? Hace exactamente una semana, en la semana pasada a esta hora, estábamos haciendo un editorial sobre eso. ¿Por qué? Porque Integración Ciudadana, los bloques de la oposición, también Mendoza, del FAP y el radicalismo entienden que se han violado, por ejemplo, el artículo 63, inciso 1, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y a partir de lo que define el artículo 191, creo que inciso 3 o inciso 4 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece que es una carga pública, ser elegido para intendente es una carga pública, y una carga pública para que uno presente la renuncia tiene que haber motivos fundados, y se entiende desde la oposición que presentó este proyecto, que en realidad la nota en la que la semana pasada justificó su renuncia es más que nada una misiva de despedida, ¿no? Bueno, qué sé yo, así están las cosas, ¿no? Lo cierto que a mí me da la sensación que después de 2 años y pico, la oposición se encuentra en esta encrucijada. Hay una línea coherente desde los sectores políticos que en aquel momento, hace 2 años y pico, negaron la posibilidad de que, o votaron en contra de la licencia del intendente. Pero hoy parece una cosa juzgada. Entonces, este armado del peronismo de Bahía Blanca, para pasar por arriba por todos los valores institucionales y constitucionales, ha puesto en esta verdadera encrucijada a la oposición política. Porque hoy seguramente muchos van a decir, de hecho ya lo están diciendo, como los mismos tipos que exigían la renuncia del intendente Breite, ahora no se la quieren aceptar. Bueno, a ver, no seamos inocentes, no seamos inocentes. La renuncia debe haberse planteado antes de que se cumplieran 2 años del periodo constitucional, como lo marcan las normas, para que la ciudad de Bahía Blanca pudiera normalizar desde el voto cuando un intendente pegó la huida que pegó este en función de satisfacer sus propias apetencias personales. Entonces, por eso digo, la oposición se ha visto, no sé, ingenuamente, no sé cómo llamarlo, la verdad, ya a esta altura me parece, nadie es ingenuo en este juego, ya me parece, bueno, no sé. Llámelo como usted quiera, se ha visto en una encrucijada, porque ahora claramente le van a decir, repito, lo que estoy diciendo. ¿Cómo? Hasta hace 48 horas estuviste jodiendo con la renuncia y ahora no se la querés aceptar. Pero la renuncia la debió haber presentado antes. Y si usted quiere, por sobre todas las cosas, Breitenstein debió haber honrado la voluntad popular. Este es el punto, este es el punto. Pero esta maniobra, que fue perfectamente urdida para... No, a mí por lo menos puedo estar equivocado, obviamente yo no tengo la verdad revelada. A mí no me van a engañar con que esto los tomó de sorpresa absolutamente a todos. Esto fue una maniobra urdida y esto es como el agua que va por un tubo. Encuentra la salida que le indica el tubo. Y esto es exactamente lo que ha pasado acá desde el punto de vista institucional. Y que en realidad viene pasando, esto es lo grave para mí, lo vengo diciendo desde hace rato. Esto es lo grave que viene pasando en Bahía Blanca desde hace ya un rato largo. El manejo institucional a partir de determinadas jugadas que se hacen en factores de poder a los que... Mire, se lo voy a plantear en estos términos. Les importa 3 pitos el famoso bienestar común, que es a lo que debe apuntar la política, la actividad política en serio, tal como la definía Aristóteles. Bueno, y no me voy a poner filósofo ni cosa que se le parezca. El editorial de hoy se titula La agenda marcada por el Twitter. 2 episodios ocurridos en las últimas horas
nos han dado el pie para que titulemos de esa manera, ¿no? Por un lado, Larraburu, en su pelea, polémica, disputa por las tierras, con el tema de las tierras y la usucapión con la senadora Nidia Moirano, y por el otro lado, las responsabilidades que se han tirado Córdoba y la Nación, el gobierno de Córdoba y el gobierno nacional, frente a los graves sucesos por los saqueos ocurridos hace pocas horas, y que todavía no están calmados del todo, según pude escuchar cuando venía aquí para la radio, porque hoy la ciudad de Córdoba parece una ciudad que está dividida en tres sectores. El presidente de la Liga del Sur, porque de eso se trata Damaso Larraburu, no tiene otra tarea, no tiene otra función. Es el presidente de la Liga del Sur. No es menoscabar la tarea del presidente, es poner las cosas en su justa dimensión. Es el presidente de la Liga del Sur, no tiene otra tarea desde el punto de vista institucional. Ha utilizado esta vía de la comunicación moderna, que es el Twitter, o el tweet, por cuanto evidentemente no tiene otro recurso institucional. ¿Por qué no tiene otro recurso institucional? Porque nadie lo ha votado últimamente. Nadie lo ha votado para ningún cargo electivo en la ciudad de Bahía Blanca. No ha tenido Larraburu, y él ha hecho los esfuerzos para que lo tenga, pero evidentemente ese saco, esa mochila ya es imposible que se la puede sacar. Está claramente expuesta en todos los índices de opinión. Cuando uno le pregunta a la gente los sondeos de opinión, ¿cuál es su opinión sobre Damaso Larraburu? Merma notablemente, es uno de los peores en cuanto a opinión en la ciudad de Bahía Blanca. No ha tenido ese honor que significa el respaldo de la voluntad popular a través del voto. Dicho esto con todo respeto, sin menoscabar la tarea, ser electo por 13 delegados de clubes para un cargo como es presidente de la Liga del Sur no alcanza seguramente para cubrir las expectativas personales que Larraburu debe tener como político de raza. No obstante, desde el tuit, en las últimas semanas, en los últimos días, ha marcado claramente la agenda de algunos temas que fueron luego motivo de análisis, de rechazos, en algunos casos, ¿por qué no?, de bienvenida, de comentarios y hasta de polémicas en Bahía Blanca. Me acuerdo, por ejemplo, de ese anuncio por el tuit hace ya un año y pico, cuando antes que el intendente dijo chau a los animales del Parque Independencia, ¿eh? O cuando habló de la necesidad de asfaltar Esmeralda, primero apareció su tuit y luego aparecieron las máquinas justamente de la municipalidad para asfaltar Esmeralda. Y ahora aparece esto, que es mucho más pesado, mucho más polémico, mucho más controversial, el de las tierras usucapidas frente a una realidad que tampoco se puede tapar. ¿Cuál es la realidad? El gobierno nacional, a partir de la instrumentación de esta muy buena idea que es el plan Procrear, ha generado expectativas que claramente en Bahía y en muchos otros puntos no se están cumpliendo, porque ahora se han dado cuenta que no hay tierras para satisfacer esa linda idea del plan Procrear. ¿Descubrió una gran maniobra dolosa? Bueno, en verdad no lo sé, en verdad no lo sé. Es probable que así sea. Y si es así, ojalá se pueda llegar a profundizar la cuestión entonces para que caigan del pedestal, como el mismo Larraburu dijo, los que tengan que caer. Y entonces que puedan, por sobre todas las cosas, si es posible, sin burlar el derecho a la propiedad, aparecer tierras que permitan desarrollos urbanísticos para, y esto hay que decirlo también, para que no solo los que tengan poder de ahorro y puedan comprar en el periurbano, que es el criterio utilizado en función de la tierra últimamente por el gobierno municipal, alcancen a comprar una parcela y puedan, como siempre decimos, construir un proyecto de vida en común sobre la base de un techo digno. Solo habría que preguntarse, yo al menos me lo pregunto, ¿en calidad de qué? ¿En calidad de qué Larraburu aparentemente ha tenido acceso, según otro tuit redactado por él en las últimas horas, a información calificada luego de andar por fiscalía, aparentemente para encontrar pruebas que han dejado al descubierto la maniobra que involucra, según él también dijo en otro tuit, a personas impensadas? Por eso habló de personas que están en el pedestal y que es hora de que caigan. Mientras tanto, en Córdoba, hace 48 horas, la población se estaba debatiendo en medio de una anarquía casi sin precedentes en los últimos 30 años de vigencia del sistema democrático en la Argentina. Y mientras eso pasaba, el gobierno provincial y el gobierno nacional anduvieron a los cachetazos por la prensa y por el Twitter. Por la prensa y por el Twitter. Mientras la ciudad de Córdoba estaba poco menos que incendiada.
no hubo más muertos porque Dios evidentemente es mucho más grande de lo que todos nosotros podemos pensar. Si es cierto que el gobernador de Córdoba pidió gendarmes por tuit a la presidenta, si es cierto que el gobierno nacional se ampara, justifica su inacción ante la gravedad de los hechos porque Córdoba justamente pidió gendarmes cuando se le estaba prendiendo fuego por Twitter, todo esto resulta absolutamente vergonzoso. Mire desde donde uno lo pueda mirar. Se pare desde donde uno se quiera parar. Es vergonzoso de un lado y del otro. Lamentable, vergonzoso, indigna la postura del gobierno nacional ante una nación que es federal, republicana y federal, lo dice la Constitución claramente, indigna la posición porque no necesita que el gobernador le pida, ya sabían qué era lo que estaba pasando en Córdoba. E indigna, vergonzosa, lastimosa la posición del gobernador de Córdoba, que mientras él estaba en el aeropuerto de Colombia, esto estaba pasando en su Córdoba natal, ¿no? Y le tira toda la responsabilidad al gobierno de la nación. Los resortes, en uno y otro caso, con uno y otro ejemplo, deben ser institucionales. Y si es posible, en el caso de Córdoba, el gobierno nacional, si es posible, la respuesta es inmediata. La nuestra es una nación federal. Córdoba es de Argentina. Los cordobeses son argentinos. Y el gobierno nacional no podía no estar enterado de la magnitud de los hechos sucedidos a lo largo de casi todo un día en la capital de aquella provincia. Y Córdoba y su gobernador, no pueden cobijarse en la excusa de yo le mandé un tuit a la presidenta de la nación. No, hay otros caminos institucionales. Se está prendiendo fuego la provincia. Está viviendo la provincia en una situación de anarquía que aún no se solucionó del todo y que ya algunos están temiendo que pueda replicar en algunos otros puntos de la República Argentina. La calidad, en definitiva, lo que hemos dicho tantas veces acá, la calidad institucional y el compromiso republicano no se ejercitan, ni mucho menos se consolidan a través del Twitter, por más lindo que sea tuitear. Ya volvemos. Artistas y grupos con mucho talento se presentan este mes en nuestro escenario. Excelentes ritmos y letras se unen con el público en la confitería de Bingo Bahía. El jueves 5 a las 22 se presenta Gustavo Gervino. Viví diciembre a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Provincia de Buenos Aires. Bueno, está con nosotros Nidia Mohirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por qué todo este lío? Yo sé que usted ya lo ha dicho en infinidad de oportunidades, las últimas 48 horas debe estar cansada de decir lo que sé yo. ¿Por qué todo este lío? ¿Cuál es su impresión? Mira, hace 8 meses el intendente, en la apertura de sesiones... Yo estuve, me acuerdo, me llamó poderosamente la atención. Bueno, que había un problema de tierras y que se iba a investigar que Bahía Blanca, el municipio, no tenía tierras y que se iban a investigar situaciones irregulares en la obtención de tierras. El nombre que empezó a circular por los pasillos del Consejo Deliberante, porque me lo vinieron a decir, era el mío. Al toque. Yo estaba, por eso digo al toque. No, yo cuando me dijeron, digo, no tengo nada irregular. Lo dejé. Bueno, el tema siguió con algunas presentaciones que salieron en el diario con planos y demás. Y después empezaron por tuit a difamar, a dar el nombre. Y el sábado pasado, después de mi voto negativo para Larraburu, para director del Banco Provincia, él dio mi nombre. Entonces, evidentemente, primero se habló de usurpación, después dijo usucapión, después dijeron precio vil, después dijeron asociación ilícita, fraude procesal,
la banca 25, es decir, todas cosas que se iban a hacer o delitos que iban variando a medida que pasaba el tiempo. Y bueno, yo, mi manera de actuar es distinta. Yo mandé las cartas, mandé una carta de documento al intendente, mandé otra carta de documento a él. ¿Tuvo respuesta? No. No sé si las recibieron porque todavía no tengo el comprobante del correo. ¿Hace 48 horas la tiene que haber recibido? Sí, no sé. Me presenté a fiscalía denunciando que se los citara para ver qué ilícito yo he cometido. Y en el día de ayer me presenté espontáneamente al Consejo Deliberante para denunciar en el mismo lugar que el señor intendente empezó esta campaña en mi contra, junto con la Raburu, y para ponerme a disposición de todos los concejales para hacer las preguntas, que tuvimos más de una hora y pico, donde yo respondí a todo. ¿Usted tiene tierra? A ver, vamos a preguntarle directamente. ¿Usted tiene tierra sus usucapidas? ¿Usted, las parcelas esas, las que hizo mención ayer, sí, con plano y el otro día en la conferencia de prensa, ¿las compró? ¿Cómo es el tema? Yo las compré, yo las compré a titulares de dominios, era un condominio de 9 partes, yo fui comprando en el término de 2 años a distintos condóminos. Es un macizo con 2 chacras y en una parte de las chacras que da contra el campo del ejército, en toda esa zona hay, desde el año creo 70, 72, hay un corrimiento de mensura, es decir, se tomaron... ¿Qué significa un corrimiento de mensura? Que el agrimensor hizo la medición, se parcelaron mal y hay diferencias. Y yo le explico, en las 2 chacras que yo compro, en la parte de atrás, hay 9 hectáreas que están en el macizo desde siempre, y por esas 9 hectáreas yo inicio el juicio de prescripción adquisitiva por corrimiento de mensura. Uh-huh. Y a su vez, un vecino inicia sobre las chacras que yo tengo de propiedad una usucapión también porque él tiene corrimiento y está sobre el terreno mío. Y el ejército argentino que está atrás también inicia... ¿Hablando del quinto cuerpo? Sí. Todo el campo que tienen ahí. También inicia un juicio de usucapión porque tiene, es decir, y después sé que hay 5, es decir, toda una línea de esa zona tienen ese problema. Pero eso es un juicio que está en trámite, que inicié en el año 2009, yo los terrenos los compré, las 2 chacras compré en el año 1999, este es un juicio que inicié en el 2009, está en apertura de prueba, se publicaron edictos, erga omnes, se puede presentar cualquiera, se podría haber presentado la municipalidad. Y no tengo sentencia, o sea, yo no tengo tierras o usucapidas. Si yo lo compré a titulares de dominio que transfieren el problema que tiene de mensura. A ver, para aclarar a la gente que por ahí no está en estas cuestiones, sí, técnicas, y a mí algunas cosas se me pasan también. Le digo, usted tiene todos los papeles en regla. ¿Eso totalmente me quiere decir? Totalmente. Aparte está en el expediente, lo llevé a... Ahora, pero a ver, si hay algo que no tiene la Raburu, es tonto, no es tonto, no es Gil. Me parece. Entonces, ¿por qué se va a tirar si no hay pruebas? Y que las presente. Hace 8 meses que están amenazando que van a presentar las pruebas. Yo, como no las presentaron, me presenté a la fiscalía para que lo cite al intendente, el fiscal y a la Raburu para que presenten lo que tienen. Pero ahora lo llamativo. Sí. Yo presento la denuncia el día lunes y no le digo a nadie. Al mediodía. Y a las 3 de la tarde la Raburu salía de la fiscalía. Había estado reunido con el fiscal... ¿Qué me quiere decir con eso? No, que tiene muy buena información, pero de todas maneras no presenta nada. Sí, yo... A ver, la otra pregunta es... ¿cualquiera entra y sale de la fiscalía sin ningún problema? No sé. No, en serio, usted es abogado, ¿usted actúa o no actúa en el fuero local? No, yo estoy retirada de la profesión, yo empecé en política, fuera broma lo digo, ¿no? ¿Cualquiera como abogado puede entrar y salir de la fiscalía? ¿Quiero hablar con el fiscal, averiguar tal causa o no se puede hacer eso? Y, a ver, yo los 7 años que vengo ejerciendo y en el fuero penal, no. Y a la Raburu nunca lo vi en fiscalía. Listo. Pero yo mañana soy abogado, ¿puedo entrar a la fiscalía y decir, a ver, doctor Pirulo, ¿puedo ver o no? Ni idea. ¿Puedo entrar y preguntar? Si son expedientes que no están reservados y demás, sí. Ajá. Se puede entrar, ¿cierto? Sí. Pero bueno, dice que ha visto documentación que le da asco. Sí, lo leí en otro tweet, sí, claro. Bueno, que la presente lo que le da asco. Que hay personajes impensados. Bueno, que presente lo que le da asco, y yo le voy a decir públicamente y de cara, lo que me da asco a mí.
Diga, ahí está la cámara. No, no, a él. Ah. Que presente lo que le da asco y yo voy a decir lo que a mí me da asco. ¿Y qué le da asco a usted? No, se lo voy a decir a él personalmente. ¿Pero y cuándo se va a encontrar con él? Ah, no sé, está llamando a que tiene que quiere tener un debate conmigo, es decir, en algún momento yo le dije del debate que sí, después dijo no, no me va a poner los tiempos ella. Y yo soy una persona, y usted me conoce, yo no me escondo detrás de nada, de un tuit no. O de un escenario, yo titiritera no soy. ¿Usted, digamos, aceptaría un debate y qué le va a decir a él qué es lo que le da? Mira, acá no hay un tema de adquisición de tierras de manera irregular. Acá hay un tema político. Acá hay un usted tema tiene político. Todos los papeles en regla y los puede demostrar. Totalmente, ya lo llevé, está en el expediente, me presenté en fiscalía, es decir, todo lo que él no hizo, lo hice yo. Me entiendo. Bueno, usted que me decía, perdóname, que no hay que hay un problema político. ¿Qué? ¿Pero de pronto le agarró una bronca contra usted? Y bueno, habría que preguntarle a él. Habría que preguntarle a él. ¿Cómo sigue esta historia? Yo, a disposición de la justicia, como lo he hecho y me he presentado, y esperando que... ¿Por qué usted reflotó el otro día? Ahora me acordé. ¿Por qué, hablando de la justicia, por qué usted reflotó el otro día en la conferencia de prensa, que incluso se levantó, así estaba muy enojado usted, sí, no dejó que nadie le hiciera una pregunta? No, le hice dos o tres preguntas, contesté, pero yo estaba desde las 7 de la mañana... Sí, atendiendo los medios hasta las 6, ¿sí? No, estaba cansada, hasta las 6 de la tarde. Bien. Y es decir, desde el momento que yo convoco a conferencia de prensa, después se empieza con asociación ilícita, es decir, va cambiando la figura. Entonces yo digo, yo estoy preocupada por explicarle a todos y mostrar mis papeles, y acá me están cambiando la figura continuamente. Esto es un armado. Bueno, usted, hace 8 meses que la Raguru está tratando de armar una denuncia penal contra mí. ¿Y sabe qué? No la voy a poder armar porque no tengo nada. Bueno. Lo que presente se lo voy a voltear con todos los papeles que tengo. Bien. Lo que le quiero preguntar y listo. Ahora, yo soy la responsable que en 10 años del municipio no hayan hecho nada para adquirir tierras, usucapir tierras o demás. Hay municipios que hacen usucapiones administrativas. En Bahía Blanca, según un informe del Departamento de Geografía, hay en la parte urbana hay 2.100 y pico de hectáreas. Uh-huh. La mitad es del Estado. Entonces yo quiero saber, en estos 10 años, ¿qué hizo la municipalidad para hacerse de esas tierras y hoy poder solucionar el tema a la gente del Plan Procrear? Entiendo, sí, en el medio está todo esto a partir que eso de lo más una importante. Decisión del Estado Nacional, que está buena. Muy buena. Está buena. Pero la verdad me da toda la sensación con un nivel de improvisación fenomenal y doloroso, porque totalmente. Le genera unas expectativas a los yo he pibes. Hablado con muchísimos y toda gente joven, y verdaderamente lo que hay que abocarse es a solucionar el problema. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Usted el otro día, en el medio de su calentura, usted dijo, de esto hablábamos cuando hablábamos en el año 2003 de las interferencias judiciales, y ahí nombró a Salvatore Reviriego y nombró a Juan Pablo Fernández. ¿Qué tienen que ver con esta cosa que se está discutiendo ahora? ¿Por qué los trajo a la realidad? Porque las interferencias empezaron hace 10 años, en creo. En 2003. En 2003, donde lo que se denunciaba es que Larraburu, y lo ha hecho durante los últimos años también, maneja los nombramientos de la justicia. Yo no estoy en desacuerdo que cuando hay un senador o un diputado, un referente político, el gobernador para hacer la terna... Por supuesto, no puede conocer a todo el mundo. Pregunte, ¿qué tal Edenia Moirano? Claro. ¿La pongo de jueza o no? No, entonces, ponelo acá, ¿no? Bueno, uno si verdaderamente... cumple bien su función. Ahora, el tema es que para eso se hace una elección. Porque lógico. Lo que pasa es que acá están llamando y dicen, no, ponelo a Nidia Moirano. Nidia Moirano salió cuarta. Bueno, es lo que ha pasado. Claro, claro. Mira, pero Cano uno sacó tiene que menos dos. Uno tiene que elegir el más idóneo. Claro, uno tiene que elegir el más idóneo y no el amigo que después le va a tener que devolver favores. Bueno, la interrumpí. ¿Por qué los trajo a la realidad? Bueno, porque verdaderamente el tema de hace 10 años sigue. Mire, cuando se votó el pliego de la fiscal que fue candidata ahora de Larraburu... María Marta Corrado. Bueno, el único voto negativo que hubo en el Senado fue el de Santiago Nardelli. Sí. Sí. Por la vinculación estrecha con el poder. Sí. ¿Y cuántos años hace? Y no hace mucho, ¿no? No hace mucho. Y ahora es diputada. Y yo le voté el viernes a Larraburu en contra. Entonces, es decir, evidentemente él en la democracia no cree. Porque uno tiene el mandato de la gente que lo votó, de la sexta sesión electoral. ¿Y yo por qué voté en contra?
porque para mí no es una persona apta para ocupar ese cargo, porque las veces que lo ha tenido, no ha hecho nada por la sexta sesión electoral. ¿Director del Banco Provincia? Exactamente, ni de Bahía Blanca. Salió en todos los diarios que Massa negoció 500 millones para aprobar el presupuesto para las intendencias donde hay masistas. Sí, hay intendentes que están ligados, claro, a... El referente de la sexta sesión electoral de Massa, lo que negoció fue el puesto para él en el Banco Provincia. Gracias por haber venido. No, gracias. Nidia Moirano con nosotros, ya volvemos. Vamos a hablar un poquito del Coprotur. Porque Breitenstein el otro día, cuando hablaba sobre su renuncia, tuvo unas declaraciones en Radio Mitre minimizando el impacto del Coprotur, diciendo que a la gente poco le importaba y que no iban a encontrar absolutamente nada desde el punto de vista legal, cosa que es muy probable, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar con el abogado y candidato que lo fue del radicalismo a concejal, Emiliano Álvarez Porte, porque andaban queriendo pedir una entrevista con el fiscal de la causa a ver cómo viene el tema. Ya volvemos. DAO Argentina, 50 años de compromiso y permanencia en el país. El alcohol puede entrar a tu casa sin permiso. Cerrare las puertas. Cerrare las puertas. Habla con tus hijos. Habla con tus hijos. Antes que sea tarde. Antes que sea tarde. El alcohol siempre pasa factura. Asociación Médica de Bahía Blanca. Puerto de Bahía Blanca. Insertando la producción regional en los mercados internacionales. Bueno, estaba mirando la página. ¿Cómo te va, Emiliano? ¿Qué tal? Buenas noches. Está el doctor Acrogliano, con él vamos a hablar como responsable, uno directivo de la Asociación de Profesionales, porque tenemos un informecito también que hemos elaborado a propósito de la famosa sala de neonatología del PENA. Uno no está en contra de eso. Lo que pasa es que, a ver, voy a hacer un poquito de memoria y lo podemos recordar. Un mes antes exactamente de las PASO, esto es en julio, en el marco de la campaña para las PASO, ¿se acuerdan las PASO de agosto? Primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, PASO. Vino el gobernador Scioli, acompañado por Insaurralde y funcionarios municipales y por el ministro. Insaurralde no tenía nada que ver con nuestra campaña, con la campaña en Bahía Blanca, pero lo llevaban a pasear por toda la provincia, ¿se acuerdan? Y por el ministro de Salud, a inaugurar la sala de neonatología, modernísima, excepcional, grandísima, lujoso, maravilloso. Era una cáscara, todo para la foto, porque hace 5 meses de esto y no se puede habilitar, porque el otro día vinieron gente del ministerio a hacer una inspección, se dieron cuenta que hay algunas fallas en algunos sistemas, no se puede. Le dijeron, bueno, vos poné el gancho, le dijeron al presidente, al director. El director dijo, ni loco, voy a poner el gancho para que se inaugure si no están dadas las condiciones. De lo que inauguró Scioli, esto hay que tenerlo siempre presente, porque no solamente Scioli, lo hacen todos. A veces es para la foto esas inauguraciones. Pero acá es para la foto una cuestión de salud. De un hospital que es centro de referencia para cantidad de personas. Tienen la cara más dura que esto. Pero de esto vamos a hablar dentro de un ratito y vamos a presentar ese informe. Emiliano, ¿cómo está la causa Coprotur? 15 millones. ¿De qué te ríes? No, de la presentación, 15 millones, sí, ¿verdad? Sí, 15 millones, un número más, número menos, 15 millones. Bueno, pero parece que para algunos no le importa a la gente. No, para Breitenstein no hay delito. No es importante. Y va a ser difícil que se encuentre algún resorte legal para imputar. Cosa bueno, que por eso, ahí tiene razón, no conozco, sí, eso. Sí, la verdad que a lo mejor él tiene una información que nosotros desconocemos. La verdad que para decidir eso hace falta la sentencia del Tribunal de Cuentas, de la auditoría, que en septiembre de 2012 le dijo al fiscal que se la iba a enviar, se lo dijo por escrito, ni bien estuviese. Ahora el fiscal la volvió a reclamar, yo tuve una reunión con el fiscal. ¿Ah, ya tuviste la reunión? Sí. ¿Cuándo? Sí, ¿hoy? ¿Ayer? Ayer. ¿Y? Bueno, la reclamó, la está esperando. La causa tuvo un parate muy importante desde agosto por la presentación de un proveedor, Márquez Garabán. Ah, sí. Cuando se presentó como particular damnificado, fue rechazado, apeló, fue hasta la Cámara. Bueno, todo ese trámite duró. Ahora hay que decir que Márquez Garabán no se presentó porque le están debiendo, como le están debiendo. Sí, sí, se presentó como particular damnificado. Le dijeron que, bueno, no era ese el ámbito, lo que no quita que esté en su derecho de reclamarlo, pero no era específicamente el camino ese, un tema procesal.
Sí, pero no tiene nada que ver con el derecho legítimo que tiene a hacer el reclamo. Eso tuvo la causa en esa discusión hasta ahora que volvió a manos del fiscal. Y bueno, prácticamente lo que falta es esa sentencia del Tribunal de Cuentas, que el fiscal la considera decisiva en algún punto. ¿La considera decisiva? Sí. Y lo es, en cierta forma. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Cuentas, al hacer la auditoría, puede condenar o puede absolver también función administrativamente. Entonces, también es una herramienta para el fiscal. Hay toda una doctrina, un caso muy famoso que se llama Astorga, que dice qué partes puede investigarse y cuáles no, a partir de que son cosas juzgadas en el Tribunal de Cuentas. Eso es importante. Con esa sentencia, él también va a decidir si ordena o no una pericia contable. Nosotros ya propusimos... ¿Una pericia contable que a los libros del Coprotur? Sí. ¿Y si no hay libro del Coprotur? A lo que hay mucha documentación, muchas facturas, todas esas facturas que vienen a ver de contadores de la Corte. Sí. Él puede ordenar una pericia y a su vez que nosotros participemos en la pericia. Nosotros ya nos adelantamos y nombramos al contador de Leo, que está esperando también esa decisión del fiscal, y nosotros también podemos proponer puntos de pericia en el caso que se haga lugar. O sea que esto va para largo. Depende. Si ya lleva un año y tres meses la espera a la sentencia del Tribunal de Cuentas. Que la verdad no sé por qué lo ven. Está bien, vivimos en un país y en un contexto donde con un vicepresidente que tiene 50 causas penales y sigue como si nada. Lo de Vudú. Bueno, lo de Vudú es capítulo aparte. Sí, bueno, pero a partir de cosas como esa. La declaración de uno de los dueños de Chicones. Sí, bueno, pero sigue tocando la guitarra, sigue cantando y sigue diciendo que no hay nada. Entonces, en ese contexto. Está bien, puede haber más de uno como Brandenstein que diga que no hay nada, porque en realidad los vínculos de la política de la justicia, como recién se hablaba en la mesa, no son nuevos. No obstante, hay que esperar, porque el Tribunal de Cuentas tiene que resolver ahí. También está esperando alguna resolución de parte de la municipalidad, porque nosotros denunciamos un faltante de bienes muebles. Ah, me acuerdo. Que el intendente le pidió más plazo, porque los están buscando y no los encuentran. No es un tema. No es un tema ¿Qué menor. ¿Qué mueble falta? Ah, esto es genial. Son esas cosas. Sí. El famoso ese coso para el corazón. Muchos de la USB, las alfombras esas. ¿Cómo se llama, doctor? El defibrilador. El defibrilador. Bueno, lo están buscando. Pero ¿no dijo Paladino que lo tenía en la casa con el Club Comercial? No sé, las alfombras de la USB. Hay algunas cosas que son muy caras y que el municipio no las encuentra porque no estaban registradas, y que también es lógico eso porque, a ver, el municipio no era el Coprotur. El Coprotur era otra cosa. Supuestamente. Entonces el fiscal me dice, bueno, ¿a quién le pregunto? Al intendente le tengo que preguntar, porque hay una ordenanza que dice que el último responsable, en definitiva, eran fondos públicos, todos los fondos públicos, nadie puso un peso del sector privado. Puede haber también alguna investigación en cuanto a los sobreprecios, yo creo que eso es muy difícil de probar, pero bueno, también la hay. Así que sí, no sé si para muy largo, pero por lo menos para el año que viene. Quédate un segundo más. El viernes pasado de la tarde, en un programa que se emite por Radio Mitre aquí en Bahía Blanca, en la filial que tiene Radio Mitre aquí en Bahía Blanca, y que conduce Fernández Uñar, el intendente que se fue habló, mencionó, y en un momento determinado Fernández Uñar le preguntó sobre el Coprotur, ¿no? Acá creo que dura un minuto, 40 segundos, una cosa así. Escuchen con atención, si no lo escucharon, lo que dijo Breitenstein a propósito del Coprotur y de cómo se manejaron casi 15 millones de pesos hace dos años. La puesta en escena de Coprotur fue un show destinado a descalificar, a injuriar y a agraviar. Sin ningún sustento fáctico, nadie denunció absolutamente nada. Es una causa penal donde no pueden tomar ni siquiera una declaración testimonial porque no encuentran elementos. Ahora, si hubiera que juzgar a alguien, está la causa penal abierta y así debe ocurrir ese sistema judicial, y muy bien que ocurran. Ahora, nadie puede, es muy fácil injuriar y sospechar y después tirar la bomba y esconder la mano, y después pasó todo, y como la gente no votó, cambiamos de tema, porque si no, evidentemente no prendió la gente. Claro, la gente no es tonta. La gente no es tonta, no prendió la gente. A ver. No hay prueba. En primer lugar, nosotros por lo menos no injuriamos ni calumniamos a nadie, y si es así también podrían haber ido a la justicia a decírnoslo. Yo en lo particular, ni yo ni ninguno de los candidatos del Frente, tampoco hicimos campaña con el Coprotur, y son testigos los periodistas. Yo en esta mesa, en campaña, le pedí no hablar del Coprotur,
porque me parecía que no había que meterlo en la campaña. No lo usamos nunca para eso. En segundo lugar, no sé si le fue tan mal en las urnas a los que levantaron el tema del Coprotur, porque no fuimos nosotros, ¿eh? La oposición no sabía que existía el Coprotur, ¿eh? Nos enteramos por amigos de él del Coprotur, y que no le fue mal en la elección. Entonces tendría que reflexionar un poco con lo que dice. En cuanto a que no llama a ningún testigo, el fiscal nos lo ha dicho a todos. Si yo llamo a uno que es testigo, después no lo puedo imputar. La cosa puede ser nula. A lo mejor yo quiero saber algo de alguno de los involucrados, pero también pienso que después lo puedo imputar. Esas son palabras del fiscal. Así que no sé qué es lo que ha querido decir con esto. No es que no hay nada. Hay ocho cuerpos. Y ocho cuerpos tiene la causa. Y es una vergüenza para andar hablando así. Es una vergüenza. Pero bueno, a lo mejor nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hacer política y empezar a mostrar más algunas cosas que no pusimos de relieve en la campaña, como esta. Gracias por haber venido. Gracias a usted. Emiliano Álvarez Porte con nosotros. Recuerdo la noticia que está circulando en todo el mundo, de alto impacto, bueno, de alguna manera se estaba esperando ya. Ha fallecido Nelson Mandela, ¿no? Uno de los líderes emblemáticos de los últimos 30, 40, 50 años en la historia del mundo. Ya volvemos. Hablamos de Bahía, hablamos de básquet. Carlos Yoshi González y Gustavo Luis Pie hacen Somos Básquet. El resumen de todos los partidos de primera y de segunda. Entrevistas e invitados. Una hora completa a puro básquet local. Somos Básquet. Una cita obligada con el deporte. Jueves a las 22 por Somos Bahía. Los torneos de golf de la zona, junto a sus principales jugadores, lo vivís en El Golf y su Mundo, con Laura Álvarez Castillo, viernes a las 21 por Somos Bahía. Villa Mitre, la ciudad. Un recorrido por la región y sus historias populares, contada por sus protagonistas. Villa Mitre, la ciudad. Con la compañía de Luis Jean Bartolomé. Viernes, 22 horas, por Somos Bahía. Bueno, María Rosa del Noroeste, en lugar de batir tanto con Larraguro y Moirano, ¿por qué no nos ocupamos de lograr que aparezcan tierras para los jóvenes, que Moirano y Larraguro se arreglen en la justicia? María del Barrio Pacífico, más de 5 pesos el boleto de colectivo, cada vez más caro los empleos de comercio que lo utilizamos de manera frecuente, no podemos pagar tanto. Bueno, hay que decir que la idea que ha planteado el municipio, ¿esta es el mismo, doctor? Bien, gracias. La idea que ha planteado el municipio a través de la gerencia de la SAPEN es que el pasajero considerado frecuente, y esperan que vaya aumentando el porcentaje de los que son considerados pasajeros frecuentes, a esos pasajeros no se les tocaría el boleto, ¿no? Seguirían pagando lo mismo que pagan ahora. De cualquier manera, también hay que decir que hoy, en otros medios, el intendente Gustavo Vilacqua ha dicho que esperan que durante 2014 no se pueda aumentar. A mí me parece muy extraño, porque aumenta todo. Y es natural, aumentó el gasoil, aumentó la carga salarial, aumenta las gomas, aumenta los repuestos, aumenta el aceite, aumenta el filtro, aumenta la cera que se le pone al colectivo, aumenta todo. ¿Qué va a ser? Pero bueno, hay que plantear, también la municipalidad lo que tiene pensado es obtener de alguna manera subsidios de lo que se recaude por el parquímetro, entonces se hace un combo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretende con esto? Generar que más gente tome el colectivo y entonces permitir que haya un tránsito mucho más fluido y que ese valor que se saque del parquímetro pueda solventar parte de lo que significa el medio de transporte, el servicio de transporte. No es mala la idea en el fondo si se pudiera aplicar, porque si no realmente va a ser cada vez más caótico como ya lo es
el tránsito a determinadas horas y por casi toda la ciudad, no solamente en el centro. Bueno, le agradezco a Jorge, el microcentro está de acuerdo con lo que dijimos en el comienzo, en el comentario. Nelly de Pedro Pico, habría que ver si Breitenstein todo este tiempo estuvo cobrando sueldo como intendente. No cobró, eso está claro, no cobró. La licencia durante todo este tiempo fue, como se plantea en cualquier licencia para cualquier trabajo, por así decirlo, sin goce de sueldo. Cecilia del Centro dice, ojalá que con la denuncia que dice Moirano que planteó, se desenmascare de una vez a Dámaso Larraúr. Doctor Pablo Acrogliano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Hace, no sé, un año, menos de un año hablábamos contigo. Sí. ¿Y cambió algo la situación en el PENA? La situación en el PENA no ha cambiado demasiado. Yo creo que está enmarcada en las buenas intenciones que se plantean desde el Ministerio y de la Dirección, pero que, bueno, están atados de pies y manos. Una cuestión de platita y una cuestión de política de salud partidaria más que política de Estado. Entonces, a ver cómo es este concepto que me parece interesante. Y vos recién hablaste sobre la inauguración de la neonatología. Sí. Es una política de salud partidaria. Digamos, se hizo una neonatología, se vino, se sacó la foto, se fueron todos. Chao. Si esto estuviera, está ahí sin poder utilizarse. Y si esto estuviera enmarcado en una política de Estado, digamos, la participación no hubiese sido solamente del partido gobernante, sino de todo el hospital. Casualmente se inaugura a la tarde, cuando el hospital está más desactivado. Un hecho tan trascendental y tan esperado por nosotros, que es una neonatología, se ve, yo diría que... Perdóname, sí. ¿Cuál es tu especialidad? Neumonólogo. Neumonólogo. Se ve... Pero además una sala modernísima, ¿no? Es una sala espectacular. Con un hospital que tiene 3.000 nacimientos por año promedio. Sí. Y abastece a toda la zona, digamos. Es un hito importante no solo para el hospital, es para la zona. Y que se vea tan, yo digo, tan faltado el respeto a la gente, no a los médicos, a la gente, que en definitiva es la que lo usa. Claramente, a la gente, a la población, al ciudadano. Claro, entonces, bueno... Lo hicieron especulando con un voto más, un voto menos. Entonces, bueno, digamos, esto es un común denominador. Muchas veces se trata de tapar con tecnología, que bienvenida sea. A ver, ¿quién está en desacuerdo que haya cirugía cardiovascular? Nadie. ¿Quién está en desacuerdo que haya fertilización? Nadie. ¿Quién está en desacuerdo que haya hemodinamia? O sea, que haya toda una serie de avances tecnológicos en beneficio de la población. Bárbaro, pero esto es como que estamos eligiendo la pintura para pintar, de qué color vamos a pintar la habitación y no tenemos las paredes. Entonces, este es el planteo que hoy por hoy tiene el hospital. Te entiendo perfectamente. Desde el punto de vista de una política de Estado en tema de salud, hay prioridades. Un hospital público, claro, que encima tiene enormes dificultades. Esto nosotros se lo planteamos claramente cuando vino el director de hospitales a principio de año, que nos contaba todo el proyecto que hay. Y muy acertadamente una colega dice, mire doctor, dice, me parece bárbaro, yo cuando estoy en mi casa no planifico el segundo piso si el primer piso no lo tengo armado. Digamos. Entonces, digamos, y con esto se hace un manejo en donde se trata de enfrentar a los mismos colegas, y digamos, esto no es así. Digamos, ¿Por qué? Y porque obviamente, si a determinado servicio, a determinado sector, se lo beneficia con algún progreso, digamos, ¿quién no va a decir que no? Claro, se genera la lucha intestina. A ver, por ejemplo, algo bien reciente. Por disposición del Ministerio se va a hacer hemodinamia, que es algo espectacular para el hospital. ¿Sí? No hay técnicos. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, ahí está. Entonces, el titular es, se hace hemodinamia en el Hospital Pena, pero no tenemos técnicos radiólogos que puedan manejar los aparatos. Entonces... Hay que hacer un... Esto es... Hay que llamar a concurso. Hay que dar cargos. Es decir, el hospital necesita cargos de técnicos, cargos administrativos. Es decir, necesita personal. Necesita personal. Y personal calificado, no puede venir cualquiera. No, claro. Entonces, estamos en esta encrucijada, ¿sí? Yo, digamos, nosotros de la asociación apoyamos a la dirección porque se mueve, pero la dirección está en el medio, porque la dirección responde a quienes lo pusieron. Si las direcciones tuvieran mínimamente el consenso de la gente, yo creo que tendrían otra capacidad de maniobra. Pero acá tienen que responder, es la obediencia debida, en cierta manera.
Sí, sí, y eso que me da la sensación, por lo que he hablado con él, que Comesaña todavía juega dentro de, algunos límites, que no porque las para con el pecho y asume, Ayer, por ejemplo, cuando me decía ayer, no, yo no pongo el gancho mediante, ya lo estoy diciendo en nuestros términos. Que fue así. No puso el gancho para la, habilitación de la sala de neonatología. Fue así. Porque hoy... sabe que, hay problemas. Sí, fue así. Y casualmente hoy tuvimos una reunión, que es la reunión del Consejo Técnico Asesor, y nos comentaba esto, ¿no? Que vino, vino la gente del, de infraestructura del ministerio y le, daba la habilitación con observaciones, pero que se tenía que hacer cargo de la dirección, con muy buen criterio. Con muy buen criterio, Comesaña no lo firmó. Digamos, pero digamos, esto lo que nosotros vemos es que de la única manera que se puede empezar a revertir es moviéndose dentro del hospital, generando ruido. Ahora, y con la participación de la gente. Yo digo, visto de afuera, ¿no? Sí. Es una vergüenza que se admita que venga el gobernador, venga el ministro, venga el candidato, dé todo vuelta, con cara de feliz cumpleaños, se casó la nena, que yo voy a un casamiento, inauguraron una cáscara inauguraron. Sí. Pero están jugando con la salud de la gente. Y de hace 5 meses vos preguntás cuándo se inaugura y no falta esto y falta aquello. Al final tenés razonaste cuando dijo el primer día que esto era una inauguración para la foto, que no se iba a poder utilizar. Sí. El tiempo de verbo del ministerio es el futuro. Digamos, vamos a hacer, todo entra en licencia, y aparte después entra todo en la maraña burocrática del ministerio. Quédate un ratito más, vamos a hacer la última pausa, vamos a presentar el informe, más o menos ya sabe usted de qué vamos a hablar, el informe justamente sobre la situación en la sala de neonatología del penal, y concluimos. Ya volvemos. Ganadería, agricultura y un análisis profundo de los motores de la economía argentina en Aire de Campo, con la conducción de Rubén Berman, sábado a las 11, por Somos Bahía. Backstage, busca tu estilo en la moda, en las formas, en la vida. Te acompañamos con el backstage de esa búsqueda. Las novedades en los accesorios, el buen vestir, la vida en sociedad y el espectáculo. Backstage, con la conducción de Andrea Guerras. Sábado desde las 16, por Somos Bahía. Todas las propuestas y actividades de instituciones de bien público. La labor de las personalidades de la ciudad. Compartiendo valores. Con la conducción de Alberto Rantucho. Sábado 18 horas. Por Somos Bahía. El agua de la constancia. Bueno, a ver, algunos mensajes. Oscar de Sánchez Elías dice, nunca se va a saber qué se hizo con la plata del Coprotur, así como pasó hace muchos años y en otra escala con la ley de promoción industrial. El Luján desde el centro dice, sería bueno que las empresas que trabajaron para el Coprotur devolvieran nuestra plata, nunca hubo una licitación, parece que era todo para amigos. Ernesto de Villamitre dice, comparto tu opinión sobre el PENA, pero Scioli inauguró la sala y se fue, pero Bevilacqua sigue acá. ¿Por qué no se le pregunta a él, que también puso la cara en la foto? Mensajes de la gente. Bueno, estamos acá, habíamos invitado también al concejal Mendoza, ¿no? Pero todavía hay reunión en el Consejo Deliberante, una reunión bastante prolongada donde se estaba discutiendo, entre otros puntos, el tema de la licencia, si se la aceptaba o no se la aceptaba. Se la va a aceptar porque claramente el oficialismo tiene mayoría. Era bueno, estamos haciendo las averiguaciones, a ver si podemos meter esa información antes de que termine el programa. Primero para dar la información y segundo para desmenuzarla, porque va a ser muy bueno saber cómo se ha votado en este caso, ¿no? Bueno, pero vamos a presentar el informe que hemos elaborado sobre la sala de neonatología del PENA cuando se inauguró y que en realidad todavía no se está pudiendo utilizar. Thank you.
La sala de neonatología del Hospital Pena, con una inversión de más de 5 millones de pesos que fueron obtenidos mediante un crédito internacional, se comenzó a construir en abril del año 2012. Según comentaron autoridades del nosocomio provincial, en algún momento los trabajos se vieron demorados por el atraso en la llegada de la tecnología que necesita la sala, que ha sido calificada de muy moderna. Lo cierto es que la obra tenía un plazo de 6 meses y a principios de este año se cumplió el año del inicio de esos trabajos. Durante el pasado mes de julio y en medio de la campaña por las primarias obligatorias, las PASO, el gobernador Daniel Scioli llegó a la ciudad junto al candidato Martín Insaurralde para inaugurar la sala de neonatología. Inmediatamente en aquella jornada, desde ATE habían denunciado que el sector no estaba terminado y que se trataba en realidad de un acto meramente electoral. El mismo director del hospital el día de ayer en medios dijo que faltaba parte de la conexión del agua, que faltaba la pintura. Todos sabemos muy bien que una vez que se inauguró, esa falta pequeña que es mañana se termina para después de las elecciones. Bueno. Entonces, volvemos a hacer inauguraciones para la foto, pero cuando se inaugura es cuando se pone algo en funcionamiento. Sí, claro, absolutamente. Entonces es una tomada de pelo a toda la comunidad, a toda la región, porque la NEO es la única en toda la región. Finalmente, el 11 de julio, el gobernador Scioli, acompañado por el ministro de Salud, Alejandro Colia, por Martín Insaurralde, por funcionarios, obviamente, de la municipalidad y por los candidatos locales para las PASO de aquel momento, se acercaron hasta el nosocomio para esta inauguración. Y en aquella oportunidad el gobernador dijo que el Pena era un sentimiento. Aquí nacen más de 3.000 niños al año y agregó, con esta reforma, pasaremos a tener 32 unidades de atención primaria para los recién nacidos con alta tecnología. Hoy pasaron las PASO, pasaron las elecciones generales y la sala de neo sigue sin ser habilitada. El director del hospital, doctor César Comesaña, indicó hace muy pocas horas, en diálogo con nuestro programa de radio, que la semana pasada representantes del área de infraestructura y salud de la provincia de Buenos Aires recorrieron la obra y detectaron diversos inconvenientes, diversas fallas, por lo que todavía entonces, pese a la inauguración de Scioli, Insaurralde y demás, no fue ni puede ser habilitada. Neonatología se está trabajando en la unidad de siempre, digamos, con 22 unidades, siempre en el límite de la capacidad. La semana pasada llegó gente de La Plata, de infraestructura y de salud, que vinieron a hacer una evaluación para ver si se podía habilitar la obra. Se encontraron una serie de observaciones, había un acta a la cual yo debía firmar y bueno, decidí postergar la firma porque no estaba en condiciones para ser recibida la obra. Conveniente, bueno, había por ejemplo un retraso en la largada del grupo electrógeno, eso llevaba a una situación que no se podía aceptar. La otra es había en los filtros de los gases de oxígeno había algunas sustancias que no eran permitidas. Eso también se está trabajando en eso para cambiar esos filtros. Y bueno, esas son las cosas más trascendentes que había. Bueno, lo cierto es que la sala de neonatología ahí está, brillosa, linda, pero sin poder utilizarse. Sí, realmente es una pena. Pero bueno, yo vuelvo a decir, sí, eso. Perdón. Y es una vergüenza. Sí, bueno, pero digamos, yo creo que en la medida que los que trabajamos en el hospital y los pacientes fundamentalmente nos acompañen en este reclamo que durante ya hace 2 años que venimos haciendo incluso con los maestros, y creo que de a poco... ¿Vuelven a hacer ahora, no? ¿Hay otra manifestación, otro abrazo? Sí, nosotros estamos junto con los maestros el 12 de diciembre, vamos a hacer otro abrazo al hospital. El lema es abracemos la salud y la educación. Me parece que la participación ciudadana, o nos parece que la participación ciudadana es la única que puede empezar a movilizar
y sacar de los escritorios a los funcionarios y que nos tienen que empezar a dar explicaciones. ¿Por qué hacen lo que hacen? Está muy disociada las necesidades de la gente con las necesidades de los funcionarios. Absolutamente. Entonces, bueno, creo que es momento de participar para empezar a tratar de revertir esto. Nos consta que les molesta. Eso quiere decir que estamos en el buen camino. Bueno, ¿cuándo es eso? El 12 de diciembre nos vamos a concentrar en la escuela número 60 y de ahí vamos a ir... ¿En la escuela número 60? La 60. Está cerca del hospital. Van de ahí al hospital. De ahí vamos al hospital y de ahí abrazamos el hospital. Vamos a ir acompañándolo de una muestra fotográfica en donde vamos a mostrar las cosas buenas, las cosas malas. Si en el hospital no todo es malo. No, claro. El mayor capital que tenemos es la gente. Y claro, el capital humano. Y que creo que el hospital funciona precisamente por la gente que está allá adentro trabajando. Y abrazaremos el hospital. Mostraremos a toda la sociedad que estamos unidos, los trabajadores estamos todos unidos junto con la gente y queremos reclamar que tengamos una salud digna, porque la merecemos. Por supuesto, gracias. Sí. Bueno, en los últimos minutos vamos a terminar un ratito antes porque estábamos haciendo el espacio para Mendoza, pero Mendoza ya no viene porque la reunión del Consejo no terminó. Es más, recién se termina de votar. Se aceptó, obviamente, como suponíamos, la renuncia del intendente, pero por 13 votos contra 10. No estuvo Serra, razón por la cual Serra es el dirigente peronista, dirigente sindical de los trabajadores de la AFIP, no estuvo, no votó. Hubo 13 votos a favor de los concejales del Frente para la Victoria y de los 4 que integran el Frente Renovador aliado con Massa, ¿no? Los 3 que están, incluido Pierre Dominici, a eso me refería. Y los que votaron en contra son los del radicalismo, los de Integración Ciudadana y los del FAP, como venía sucediendo desde siempre, en los últimos tiempos. Bueno, así que se aceptó la renuncia. En este momento se estaba discutiendo sobre la ley impositiva. Así que mañana va a ser tema en todos los medios, justamente esto, porque hubo una gran discusión, hubo por momentos una serie de discusión a propósito de la postura de unos y otros sobre el pedido de renuncia de Breitenstein. A ver, en 10 segundos, 15, 20, 30 segundos, como simple ciudadano, hablando de vergüenza, es increíble que Vudú no presente la renuncia, es increíble que Vudú no lo saquen a patada del gobierno, dicho esto con absoluto respeto, es increíble. Hoy ya el fundador de la empresa, Nicolás Chicone, declaró ante el juez Lijo por más de 5 horas y complicó aún más al vicepresidente al afirmar que mantuvo reuniones con el funcionario para evitar la quiebra. Ya a esta altura nadie puede negar lo que de hace tanto tiempo, pero bueno, ¿qué es lo que ha hecho Vudú? Hay que recordar que este caso de Vudú hace un año y pico, ahora que se conoce esta declaración, la del dueño y la del yerno ayer, anteayer, Vudú redobla la apuesta. Le dice al yerno de Chicone que le va a iniciar un juicio por falso testimonio. Este caso, hace un año y pico, le costó la cabeza al procurador, peronista de ley, Rigui. Le costó la cabeza al fiscal. Es una cosa increíble. Es de esto hablamos cuando hablamos de calidad institucional. Ahí está, lo más campante, con esa sonrisa, que uno nunca sabe de qué diablo se ríe. Yo creo que se ríe de todos nosotros. Hasta el jueves, pásenlo bien.